diputado presidente. Yo quiero mencionar, efectivamente, pues en la comisión se aprobó, pero ciertamente se nos dijo que esos recursos iban a regresar a los ayuntamientos, lo cual ahora vemos que pues no en su totalidad. Los presupuestos de los ayuntamientos, los gastos, gracias. Los gastos de los ayuntamientos ya están proyectados. Y si se iba a hacer un cambio de este tipo, debió de haberse hecho a partir de un año en el que ellos ya no tuvieran considerado este ingreso, porque les afecta. Es un ingreso que ya tenían incluido en sus gastos. Por otro lado, veo que le seguimos dando dientes a la ley de movilidad, una ley con un error, y eso le está generando muchísima recaudación y más recaudación al Instituto de Movilidad, que dicho sea de paso, no está dando resultados. Estamos teniendo problemas de movilidad en Cancún, no se diga en Cozumel, y no hay acciones que reviertan toda la agresividad y el crecimiento de vehículos que aún sin ser, sin contener licencia y sin ser, estar pues dentro de lo permitido, siguen creciendo. Ya no digamos, como bien decía la diputada que me antecedió, estamos parchando una ley que desde el inicio se hizo mal, pero no se están tomando en cuenta las iniciativas que se han presentado. Y existe una ley general que se debería de considerar, que es la que privilegia el servicio a los usuarios, no tanto a la recaudación. Y sí lo quiero mencionar, el costo de esa ley, y sigo en shock y lo voy a seguir diciendo, 11 millones para la elaboración de una ley es verdaderamente fuera de lo normal. Entonces, seguimos dándole herramientas a este instituto para que siga recaudando y recaudando y recaudando, y no vemos ningún resultado positivo. Y pues bueno, yo solo espero que los ayuntamientos se manifiesten y pues hagan lo que tengan que hacer, no sé de qué manera, pero definitivamente les va a impactar, sobre todo porque se está viendo que no se les va a devolver el 100% de lo que ellos antes recibían, y dependerá del tamaño del municipio o de los gastos que se utilicen o del personal que se utilice por parte del ayuntamiento, en fin, como que no está muy clara esa parte, ¿no? Entonces, pues ojalá sí se detallaran más las cosas antes de, y no se nos manejaran de diferentes conceptos o diferentes maneras de ver las cosas, porque pues sí, originalmente nosotros pensamos que este dinero regresaría a los municipios, pero ahora vemos que definitivamente les va a afectar. Es cuanto.